Hello, 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 hello. Good evening. Hola, hola. Buenas noches. Good evening, good evening. Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Hola, hola, buenas noches. No sé si me escuchan. Buenas noches, good evening. Good evening, good evening. Nice. Thank you for being on time. Creo que algunos ahorita se están conectando. No veo cámara de la mayoría. Isaya, Osmel, Diana. Lucía, thank you. Ruth, Areli, Suleima, thank you for the camera. Ahí está Rosa María, gracias. La selecta, teacher. Híjole, por eso no quieren ver la cámara, porque están con un ojo en la TV para ver a la selecta y con un ojo en la video conference, right? Ah, Juan Carlos, ¿dónde está el azul, Juan Carlos? No lo veo, era de azul. Mire, Osmel. Ahí está ya. Es la camisa negra. Ok, Jessica, gracias por unirse a la reunión. Ahí está Ever ya. Ever, ¿y la camisa azul y blanca? Yo pensé que me iba a decir Ever, no, no voy a poder activar cámara porque no se me ha dañado y ahí el gran bullón en el estadio, ahí Ever. No, por más calientito. Sí, mi modo. Ojalá gane, pero no vamos a poder ver bien el partido de momento. Let's start, ok. Habemos 13 personas porque yo estoy en dos dispositivos, o somos 15. Bien, let's start the date. So. Let's see, José Daniel, what day is today? José Daniel, what day is today? Is se me olvidaba. Se me ha olvidado el día jueves. My goodness, my goodness. Vamos a ver quién le va a ayudar. Diana, Diana, ayúdele. What day is today? October 7th. But that is today, date. Okay. Thursday. Today is Thursday. Okay. Today is Thursday. Jueves, right? Today is Thursday. Now, if we say what's today date, what's today date? So I see, ¿verdad? ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué fecha es hoy? Okay. So today is October the 7th, okay? Today is October the 7th, okay? So that is the correct answer right there. Perfect, so now we are 17, so ya creo que ya vamos un poquito más de la mitad. So let me open really quick this. No sé por qué. Now we have a new process to log in the Google account. I don't know why. So let's start. Let me open right here the attendance. We are going to continue with the activity that we have from yesterday. Les voy a dar unos minutitos para que podamos complete and finish the sentences, right? The sentences that we have. So just let me pass the attendance, okay? So vamos a pasar asistencia and then
we are going to divide the class. The only thing is that no sé cómo voy a poder, no voy a poder armar los mismos equipos que ya estaban porque la aplicación me lo hace automáticamente. No sé si ustedes se acuerdan con quién estaban trabajando, pero bueno, ya vamos a ver how we do it, okay? So let's see, today is Thursday at 7th, right? So ahí están los minutos ya. Espero que hoy sí estén los que no estuvieron ayer para que no pierdan su oportunidad de estar en las clases. So, Aida, Janet. Present. Thank you, Aida. Alicia, Elizabeth. Present. Thank you. Amalia, Lisette. Ana, Alicia. Present. Thank you, Ana. Diana Beatriz. Present. Thank you, Diana. Ever Alexander. Present, teacher. Thank you. Ileana Lilibet. Present. Thank you, Ileana. José Daniel. I'm here, teacher. Thank you. Juan Carlos Díaz. Present. Thank you, Juan Carlos. Lady Roxana. Present, teacher. Thank you, lady. Thank you, lady. Teacher, voy a permanecer con el micrófono apagado porque no tengo quien escribe este baby. Ah, okay. No okay. Problem. No problem. No problem. Okay. Gracias. Lucía Marcela. Lucía Marcela. Present, teacher. Thank you, Marce. Mario Humberto. Present, teacher. Thank you, Mario. Oscar Alberto. Present. Thank you, Oscar. Welcome back. Nice to have you here. Okay, I know que tenía algo familiar ahí. I'm sorry for that, pero qué bueno que ya está nuevamente aquí. Okay, nice. Thank you. You're welcome, Oscar. Osmel Enrique. Present, teacher. Thank you. Reina Esther. Present, teacher. Thank you, Reina. Okay, ayer nos hizo falta por aquí, Reinita, pero qué bueno que ya regresó aquí. Roberto Enrique. Roberto. Rosa María. Present. Thank you, Ruth Arely. Present, teacher. Thank you, Ruth. Santos Alexander. Santos, Santos, Santos. No, ¿saben algo de Santos? De Santos Alexander Ventura. ¿Alguien es ahí como colega de él? Sí, lo que pasa es que la esposa acaba de tener bebé. Oh, sí, recuerdo que me mencionó que iba a ser papá ahí. Híjole. Sí, entiendo, pero lleva 3 ausencias. Ojalá que no tenga problema al final. Bueno, Jessica Lourdes. Present, teacher. Thank you, Jessica. And Zuleima Margarita. Present, teacher. Okay, perfect. Thank you. So, let's stop for a while and we are going to continue with the activity that we have for the, for the bird to be, okay? So, ¿cómo pudiera ser para, se acuerdan con quién estaban trabajando? ¿O no se acuerdan? Sí. Vale, déjenme, voy a hacer algo. Voy a tratar de, create the groups y voy a ver cómo me lo, me los crea acá. Y voy a tratar de ver si puedo moverlos a modo de acomodarlos tal cual estaban.
Voy a intentar, pero I don't promise, okay? So, dejen ver. Por ejemplo, aquí me aparece en el grupo 1, Diana Beatriz, Osmel, Ruth, en Zuleima. ¿Estaban juntos de casualidad ustedes? Zuleima, no, era yo. Zuleima, ¿quién? ¿Quién estaba en este grupo? Solo Zuleima, no, Juan Carlos, sí. Ok, so, Diana, Osmel, sí. Ruth, sí. Entonces vamos a mover a Zuleima a otro grupo ahorita. Y Juan Carlos estaba acá con ustedes. Juan Carlos Díaz, entonces a usted lo voy a mover al 1. Entonces el grupo 1 queda entre Diana, Juan Carlos, Osmel y Ruth. Nice. Group number 2 says Ileana, José Daniel, Mario Humberto y Jessica. ¿Estaban ahí juntos ustedes o hay alguien que no, es? No, teacher. Estaba con Lucía y Ever. Ok. Ileana, usted estaba con Lucía y Ever. Vaya, Ever, lo vamos a mover al. No. Jessica, Lucía y Ever. Ah, ok. Jessica, Ever, ¿dónde está Ever? My goodness. No lo veo, Ever, por aquí. Vaya, permítame que no veo, no encuentro a Ever, se me ha desaparecido del mapa. Ah, aquí está. Vaya, entonces en el grupo 2 sí está Ever, Ileana, José Daniel, Mario Humberto y Jessica. ¿Quiénes estaban ahí con usted, Ever? Solo Lucía y Jessica. Tres eran. Lucía y Jessica, vaya, entonces vamos a mover aquí a Lucía y Jessica. ¿Dónde está Jessica? Y en el grupo mío creo que estaba Mario y Aida. Y el otro creo que era Ingrid, no estoy seguro. Ayúdenme, compañero. Vaya, espérenme, voy a mover aquí a... Vaya, aquí tengo a Ever, Lucía y Jessica. ¿Solo ustedes tres estaban? Yes. Vaya, entonces room 1 and 2 is ready. Room number 3, tengo de momento a Alice, Lady, Mario y Zuleima. ¿Estaba de casualidad alguien ahí juntos? Lady no estaba con nosotros. Vaya, voy a mover a Lady al grupo 5 de momento. Vaya, entonces tengo ahorita a Alice, Mario, Humberto y Zuleima. ¿Ustedes tres ya estaban juntos? ¿Y hace falta alguien más o solo ustedes era, tres? Era otra mujer, que eran tres mujeres y yo, pero no recuerdo quién es la otra. Aida. Ah, Aida. Aida, vos. Ajá. Y yo, y la otra chica no sé quién era. Ajá. Zuleima, Aida, Alice y Mario Humberto. Sí, eran dos y éramos dos y dos, pero no recuerdo quién era la otra. ¿Quién más estaba ahí de ustedes? ¿Mario y quién más? Daniel, Zuleima, yo y no recuerdo si era. Aida. Vale, entonces Alice no estaba aquí. No. Vale, entonces Aida. Ahí queda Aida, José Daniel, Mario y Zuleima. Bien. Así estamos, sí. Perfect. Group number 4, tengo a Alice, Ileana, Lilibet y Rosa María. ¿Estaban ustedes ahí juntas? Sí. ¿Falta alguien? ¿Solo ustedes tres? Creo que quedaba Ana Vicente también. Ana. Va, entonces la voy a mover a ella al room 4. Va, entonces aquí en el room 4 queda Alice, Elizabeth, Ana, Alicia, Ileana, Lilibet y Rosa María. Y en el room 5 solo me queda Oscar y Lady. ¿Alguien no he mencionado? Mira, los mencioné todos. Bueno, Oscar lo voy a incorporar en el grupo 1 porque usted no estaba el día de ayer, para que aproveche la actividad.
Y a Lady la voy a mover al grupo 2, ¿ok? Ahí yo sé que está un poco atrasadita, pero no se preocupe ahí, este, Lady, después se pone al día, ¿ok? Nice, bien. ¿Ya? Reina Esther. Yo no sé el día de ayer tampoco. ¿Y dónde le ha quedado usted, Reina? Bueno, ya la voy a ubicar, Reina. Ajá, sí, usted no estuvo ayer, la voy a ubicar en el grupo 3. 3 o 4. Ahorita la vamos a ingresar aquí. Reina, Reina. Ok, so I'm going to open the rooms. Ok, ahí voy a estar pendiente. Les voy a dar 5 minutes lo más para que terminemos la misma oración. Remember, la misma que ya tienen en positivo. Es decir, que al final son como 20 oraciones, right? Las 5 positivas, 5 negativas, 5 preguntas y 5 respuestas. Ok, ¿estamos bien? ¿Estamos claros ahí con la indicación? Nice. Okay, so let me open the rooms. Okay, ahorita Reina, deme un segundo. Roberto Enrique. Sí. ¿Usted con qué, con quién trabajó el día de ayer, Robert? Robert. Ayer estuve con Diana. ¿Dónde está Diana Beatriz? Juan Carlos, Oscar, Osmel y Ruth. ¿En ese grupo estaba? No se acuerda. ¿Con quién estaba trabajando las oraciones? No mucho, porque también estaba arreglando unos reportes del trabajo. Solo iba como escuchando lo que iban diciendo y iba armándolo. Vale, entonces lo voy a agregar al grupo 2, ¿ok? Ahí solo póngase al día ahí con ellos, no problem. Okay. Ahí ya le va a aparecer el mensaje.
Okay, okay. Nice. So welcome back, welcome back. I don't know if you finish. Creo que algunos ahí estaban todavía terminando, pero because of the time, ahí ya no puedo tenerlos más tiempo. Ahí more than 5 minutes, no puedo, okay? So let's see what we have, okay? I would like to see with, let's see who. Let's see, Ileana Lilibet, read just 3, okay? Just 3 sentences with the verb to be positive, right? So positive. 3 of them, Ileana Lilibet. 3 oraciones positivas. Sí. Ya, yeah. Escribieron 5, right? Pero por el tiempo solo lea 3. I am a student. She is a doctor. He is a astronaut. Ah, okay, nice. 3 positive ones. Nice. Let's see, Juan Carlos. Juan Carlos, now read 3 negative sentences, okay? Usted hizo 5, pero solo lea 3 negative ones. I'm not ugly. Mm-hmm. I am not what? I'm sorry. Ugly. Ah, okay. I am not ugly. Okay. I'm cute. Okay. Okay. I'm not a student. Mm-hmm. Okay, I'm not a student. It's not a duck. Okay, it's not a duck. Okay, perfect. So nice. That is what we have, right? So that's what we have for the negative ones, okay? The verb to be negative. Let's see, Lucia. Lucia Marcela, let's see the ones, 3 questions, okay? 3 questions. Okay, teacher, am I a student? It's beautiful. Are we classmates? Okay, am I a student? Is she beautiful? Beautiful. And are we classmates? Are we classmates? Ah, okay. Classmate, uh-huh. Perfect, perfect, nice. Let's see, Osmel, read one of your positive, just one. Osmel, just one. Listen la oración de Osmel porque alguien más la va a hacer en negativo, la misma que diga Osmel in positive, right? So Osmel, just one sentence, okay, in positive. He is a nurse. He is a nurse or she is a nurse? She. Ah, okay. She is a nurse. Aida Janet, the same sentence, but now in negative. She's not my teacher. The same, la misma oración, right? So Osmel dijo, she is a nurse. Ahora esa misma. Ah, okay. She's not my nurse. Mm-hmm. Okay, she's not a nurse, okay? Ella es una enfermera, negativo, ella no es una enfermera, right? So she's not a nurse. Ever the question? Is she a nurse? Ah, okay, la pronunciation es bien importante, el tono. Yo no puedo decir, is she a nurse? No, tiene que sonar, right? Is she a nurse? Perfect, okay, ever. Is she a nurse? Ruth Areli, the answer in positive. Respuesta, hola. Uh-huh. Yeah, the answer. Siempre del nurse. Ajá. Uh-huh. Sería, yes, she is. Okay, and negative? No. No, she is. No, she isn't, or no, she is not, right? So, acuérdense que lo puede usar de forma contractada o la full form right there, right? So, no, she is not,
or no, she isn't. Okay, perfect. Let's see. Suleyma. Suleyma, please read one of your positive sentences. ¿Cuál sería? ¿La que escribimos nosotros o la que dijo el compañero? No, una de las que usted escribió, positive. Positiva. Positiva. They are my best friend. Oh, perfect. They are my best friends. Okay. Nice. Reina Esther, the same sentence, but now in negative. ¿Cómo quedaría? They are not my friends. Ah, okay, perfect. They are not my friends, right? Perfect. Let's see, Jessica. The same, but now in question. Are they my friends? Ah, okay. Are they my friends? Okay. They are my friends. Okay. Are they my friends? Nice. Rosa María, the answer, ¿cómo quedaría? Positive. De la pregunta de la compañera. Uh-huh. Yeah, the same question. ¿En negative? Uh-huh. No, she's not. La oración es, are they my friends? No. No, they aren't. Mm-hmm. Okay, that would be negative, right? No, they aren't. Ahora, positive. Yes. Yes. Yes, they are. Okay, thank you. Ana Alicia. Read one of your questions, okay? Usted tiene 5 preguntas, lea solo una. Am I a student? Okay, am I a student? José Daniel, positive. ¿Cómo quedaría la misma oración que nos dijo, la misma pregunta que mencionó Ana Alicia, but now as a positive? Yes, I am a student. The question, be careful with the mute, please. Okay, so let me mute right here, que alguien tiene el micrófono ahí. Okay, so José Daniel, la pregunta dice, am I a student? ¿Cómo quedaría en positivo? José Daniel, ¿cómo quedaría? Yes, I might. Yes, I'm a student. No, that is, esa es la pregunta, right? La pregunta es, am I a student? Esa es la pregunta, am I a student? Ahora usted necesita hacerme esa pregunta en positivo. Ah, okay. Is I am a student? Ah, okay, perfect. I am a student. Okay, I am a student. Let's see, Mario. Mario Humberto, in negative? In negative. Uh-huh. I am not a student. Okay, perfect, right? I am not a student. Then we can continue with the answers, right? Yes, I am, or no, I am not. Okay, so no sé si tenemos dudas con esto del verbo to be. Esto quisiera que todos leyéramos, ¿verdad? Pero el tiempo no nos va a dar y tenemos que avanzar. Pero la idea, usted puede en su tiempo escribir una de sus 5 oraciones y haga ese ejercicio. Eso le va a ayudar. Escriba una por cada sujeto. Un ejemplo, una con I, una con he, she, una con it, y una con we, they, y escriba la oración con el verbo to be en positivo, pásela negativo, pásela a pregunta, haga la respuesta corta, positiva o negativa, y definitivamente eso que le va a ayudar a repasar el verbo to be, porque ahora damos ya un ejercicio más, creo que tenemos acá con el verbo to be, y ya pues damos
prácticamente concluido ya el verb to be, ¿ok? So, el verb to be. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta con el verb to be. No questions? Okay. So, esto es lo que hicimos el día de ayer, right? So, match the classroom conversation. Ya no me va, dijimos que ya no me va a decir, mire cómo se dice tal cosa, o mire este, qué significa tal cosa, right? So, in Spanish. So, we will do it in English. So, the, here is the activity. Esto es lo que acabamos de finalizar. Hey, we have this. Okay, the sentences. Okay. So, we have a game right here. Oh, my goodness. Over. So just let me copy this link and we will have a game right here. So, my goodness. Si pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Quiero ver. Yes. Okay, let me see right here. If we can click this link. Yay. Ok, este es un juego, ok, este es un juego, no se preocupe, es un juego, es que van a hacer algunas preguntitas aquí, sí, preguntitas del verbo to be, es un questionnaire donde usted va a seleccionar entre cualquier verbo to be, ok, so let me make it bigger right here, oh my goodness, ¿qué pasó? Ok, so verb to be. Oh, pero no están viendo mi pantalla, right? No. Espérenme, espérenme, no sé qué pasó. Now, yes, ahora sí. So, let's see, Jessica, Jessica, usted va a ir con la number one, okay? Look at this. What would be the answer, Jessica? I am. Okay, I am. Into sport. Okay, I am into sports. Yes, that's the correct one, right? Eso de I am into sports quiere decir yo estoy como en los juegos, right? Una persona que probablemente está en la jugada, decimos, o sea, está haciendo ejercicio constantly, right? Nice. Let's see the next one. Juan Carlos, read the answer right here with the sentence. Okay, teacher. Is not correct. The correct is you are. You are interesting. Lea la oración ahí completa. You are interesting in Arlan music. Okay, so let's see. You are. Déjeme colocar aquí la answer. You are interesting. Perfect. That's the correct one. You are interesting in art and dance. Okay, music. Diana Beatriz, this one. He is. Mm-hmm. Into scooter, no sé cómo se pronuncia. Es skateboarding, ok. Skateboarding. Nice. ¿Qué es eso de skateboarding? ¿Alguien sabe? Andar en patineta. Andar en patineta, así decimos nosotros, right? Solo es skate. Decimos, este es skateboard, algo así le dicen, que es patinador, right? So, this is skateboarding, okay? So, he is into skateboarding. Si yo doy esa expresión, es como que él está siempre ahí, como jugando, right? So, siempre está ahí con la patineta, okay? Nice. The next one, let's see, Ever, go ahead with the next one. Ever? Alice is
12-year-old. Perfect. Okay, nice. Alice is 12 years old. Okay, Alice tiene 12 años en este caso, right? So is. Perfect. Rosa Maria, the next one. It's my dog Mike. Perfect. Okay. It is my dog Mike. Okay, let me click right here. Yeah, that's the one. Juan Carlos, the next one. They are my friends. Okay, they are my friends. Okay, they are my friends. Perfect. The next one is for Osmel. Osmel. Osmel, Osmel. Gol de Salvador. My goodness, ustedes están ahí con un ojo, ya vi, con un ojo en la pantalla. ¿Qué les puedo decir, niñas? Tenían que ser niños, ¿verdad? Así son los niños. Ok, so, Osmel, bueno, ya con la emoción de un gol, espero que sea del Salvador. Read your the sentence, please. We are at school now. Okay, we are at school now. Okay, nosotros estamos en la escuela ahorita, right? So class, we are in the class now. Okay, we are in the school now. Perfect. So Jessica Lourdes, the next one. Jessica. Elsa. Elsa. Inks from Germany, she's from Italy. Elsa, esta sería negativa, right? Elsa is no, not. Elsa, I'm not. Sorry. Okay, this one, right? Isn't. Okay, so Elsa es tercera persona, right? So Elsa isn't from Germany. She is from Italy. Okay, Elsa no es de Germany. It's from Italy. Okay, es de Italy, right? Nice. That would be this one. Ana Alicia. Okay, Ana Alicia. The next one, please. In the student. Aren't in the park. Okay, the students aren't in the park. There you go. Okay, so the next one will be for Aida. Aida Janet, please. The book isn't on the table. Negative, right? So the book isn't on the table. El libro no está en la mesa, right? Negativo. El libro no está en la mesa. Ruth Arely, the next one. Ruth Arely. Hola. The next one, this one. Esa no es la que acaba de leer, Aida. No. No, bueno. Sería... The books. It's not on the table. ¿Cuántos libros son? Ruth. ¿Cuántos libros son? Varios. Ok. ¿Sí? The books, para un plural, ¿cuál voy a usar? ¿Cuál verbo to be voy a usar? Aren't. Ok. The books aren't on the table, okay? The books aren't on the table. Nice. Let's see the next one. Suleyma, go ahead. Paula aren't in
Paula, aren't not into photography. Paula, ¿Paula es una persona o son varias? Una. ¿Cuál es el sujeto? Ah, ok. Dijimos que el is es cuando es una persona, right? So, Paula, it's isn't, no. En este caso, right? Isn't into photography, ok? Isn't. Paula, o sea, como que Paula no está, no le gusta eso de la fotografía, right? So... see what else we have right here. The next one, Oscar, Oscar Alberto. I'm not. fixing Jerry. Call. I am. Jerry. Ah, okay, perfect. So in this case sería I am not, right? I am not 15 years old. I am 13, right? So I am not. Nice. Yay, we finished. Miren, sacamos buena puntuación. Nice. In this website, let me share the screen with you in the chat right here. So, por si ustedes quisieran practicar en esta página, en este se llama Word Wall, la página, y les mandé el link. Yo proyecté este, ¿verdad? Este video, pero ahí hay un montón. Si ustedes ven, quiero ver si están viendo mi página. Let me see right here. No sé por qué esto se ha quedado así como freeze. Ah, me sacó. El punto es que aquí ustedes pueden agarrar este link y pueden ver otros ejercicios. Hay unos de lectura, hay juegos de como de ahorcado en inglés, entonces, y es gratis. Algunos juegos sí ya necesitan membresía, pero son pocos, la gran mayoría son gratis. Entonces aquí usted puede encontrar todos los temas. Usted pone allí a Bird to Be, que es lo que estamos viendo, Bird to Be, y pone ahí Bird to Be, ahí le van a salir crucigramas, videos, explicaciones, exámenes, puzzles como rompecabezas, etcétera, todo del verbo to be, ok. So eso si ustedes quisieran, ¿verdad?, practicar un poquito más en el verb to be. So we finish this. Let me open right here one more time. Tengo la class number 6. Okay, permítame que aquí viene. So I have something right here in the chat. Oh, no, that's the one that I see. Okay, so terminamos la lección 1. Okay. Porfa, please double check, review the exercise that we have for verb to be. Y ahora tiene que usted completar su plataforma, toda la sección 1. Y no sé si ya se fijaron que creo que hasta el día de mañana les he puesto una pequeña actividad. Ya les voy a mostrar en la plataforma. Obviamente, como les digo, la actividad que se les pone es algo bien básico, right? Algo bien sencillo. No es que le voy a poner, mire, investigue la hipotenusa en inglés, no, right? So yo le voy a poner ahí cositas de hágame dos oraciones. So de esto ya hay algo ahí, ok. And this is the new topic, this is the simple present, ok. Simple present, hasta ahí hemos llegado con las actividades, ok. Por ahí les puse que me diga what is the simple present, así que como ustedes están aquí, pongan atención y eso es lo que ustedes van a responder ahí en la plataforma, en esa parte de ese ejercicio, ¿ok?
So, ¿quién sabe qué es el simple present? ¿Alguien sabe cuál es el simple present? Presente simple. What is that? Did you remember? Se puede decir como las oraciones simples, pero en presente. Ok, fíjense bien, en inglés tenemos diferentes tiempos gramaticales, lo mismo que en español, ok. Yo no sé si usted en algún momento le dieron clase de lenguaje y literatura allá en aquel tiempo o donde sea, right? Pero en español le tuvieron que haber explicado que habían diferentes tiempos gramaticales y el maestro le explica, mire, estos son verbos en pasado, estos son en presente, esto es en futuro, ¿ok? So, usted me va a decir, yo quiero ir a, yo quiero ir a la playa, ¿ok? No es que va a ir ya, right? No es que va a ir ya, sino que usted está haciendo un plan. Entonces, en español, ese es futuro, right? So, I will go. O sea, eso es en inglés futuro. Y así lo dice usted en español, right? So, yo voy a ir. Y si usted me dice en pasado, mire, yo ayer me comí 5 pupusas. No sé, un ejemplo, right? So, entonces usted me dice, yo ayer me comí 5 pupusas grandes. Ok, so yo entiendo que ahora, no es que se las va a comer mañana o que se las está comiendo ahorita, sino que se las comió, right? Ayer ya pasó. Entonces, igual que en español, tenemos tiempos gramaticales. El verbo to be es un verbo cero estar, base para el idioma inglés. Pero ahora vamos a comenzar a ver tiempos. En este módulo, en este primero, ustedes solo van a ver el presente simple. ¿Ok? Porque va como gradualmente, va a ir viendo usted el pasado simple, el futuro simple. ¿Ok? Y como les digo, en inglés tenemos mucho, 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 mucho menos tiempos gramaticales. En español hay un gran montón. No sé si alguna vez usted se ha puesto a leer sobre eso o sabrá que en español we have many, many, many tenses, muchos tiempos gramaticales. Usted puede googlear ahí, si no me cree, puede googlear ahí en su tiempo, conjugaciones en español, tiempos gramaticales de español. Por decirles algo, tal vez ustedes nunca, o tal vez sí lo escucharon o lo vieron en la escuela, pero a veces uno se le olvida, pues. Pero, por ejemplo, en español hay un tiempo que se llama pretérito pluscuamperfecto. No sé si alguna vez lo han escuchado, pero sí, cuando uno estudia gramática en español, le enseñan todo eso. El presente, el pasado, el futuro, el pasado perfecto, pretérito anterior, pretérito pluscuamperfecto. Y ahí, en español, nosotros decimos un montón de conjugaciones en los verbos. Por eso es que es mucho más fácil para nosotros que hablamos español aprender inglés que alguien que hable inglés aprender español. A veces ahí, ahorita no tengo esa imagen en mi teléfono, pero si la llego a encontrar, se la voy a mandar ahí al grupo de WhatsApp, ¿ok? Pero hay un sticker, un meme, hay un algo que sale un gatito y dice gramática en inglés. Un gatito ahí inofensivo, pequeñito, y sale a la par un gran león y dice gramática es en español. Entonces, es así. Uno, pues obviamente, habla español, dice uno, no, esto es fácil. Y el inglés me cuesta, dice uno, pero porque no es nuestra lengua. Pero si se comparan las familias gramaticales, el español es mucho más extenso. El inglés es más simple, más corto, ¿ok? Menos tiempos gramaticales. Hay varios,
pero quizás en inglés que tenemos 7 u 8 tiempos gramaticales, cuando en español tenemos como 22. Ok, so, por eso es que un gringo, no sé si alguien, ustedes han tenido la oportunidad de escuchar a alguien que hable inglés y que esté aprendiendo a hablar español, hablan fatal, dice, yo querer comida buena, yo la comida buena, así hablan, ok, no articulan los adjetivos, los pronombres y todo, sino que todo cortado, ok, pero es por eso, porque usted le dice a alguien que habla inglés y esté aprendiendo español, usted le dice palabras muy nuestras, muy caliche, muy del Salvador, usted lo deja en la luna al pobre gringo, ¿verdad? O sea, en cambio el gringo, el lenguaje inglés es menos extenso, es más corto. Nosotros aprendemos más rápido el inglés que ellos aprender el español. Así que tomen eso como ventaja y lo pueden googlear para que vean que yo no les estoy mintiendo. Ahí se puede comparar gramática en español del castellano y gramática de inglés. Vienen de dos familias totalmente diferentes y la gramática de nosotros es mucho más complicada de aprender, ¿ok? So, ¿por qué les digo esto? Porque vamos a empezar a ver tiempos gramaticales, ¿ok? Como en español, como yo le digo, hay oraciones que usted las dice en pasado, usted dice, mire, es que yo ayer fui a trabajar, entonces yo ayer no tuve tiempo de estudiar, eso estamos que ya pasó, ¿right? Pasado, todos los verbos que usted dice, usted no me va a decir, yo ayer comeré, ok, yo comí mañana, ok, yo ayer comeré mañana, o sea, no, right, así empiezan a hablar los niños el español, pero nosotros decimos, no, mire, yo ayer me comí 2 pupusas a eso de las 10 de la noche cuando terminó la clase, o sea, eso es que ya pasó, usted dice el verbo en pasado y las expresiones que le pone es en pasado, right, so, the same story right here en el inglés, ok, so, usted tiene que aprender a conjugar los verbos dependiendo del tiempo gramatical que está usted usando, ok, más adelante espero poder, verdad, compartirles alguna lista de verbos. Esas son cositas bien básicas que usted ya puede empezar a descargar. Mire, no necesita de mucho. Usted pone ahí en el Google Navigator, en el search de Google, English verbs list. Lista de verbos en inglés. Híjole, le van a salir un montón de listas. Agarré una nada más de ese montón y agarré una lista que no sea tan grande. Porque si usted agarra una lista así como que de un montón de verbos, se puede pues ahí preocupar demasiado. Entonces usted agarre una listita de unos 100. De hecho, creo que yo tengo alguna. Ya voy a ver si les comparto una de los verbos como más comunes. ¿Por qué usted tiene que saber los verbos? Porque si no, no puede hablar. Más adelante vamos a ver que the verb is the action. Y en español le dicen a usted, el verbo es la acción que acompaña al sujeto. El niño corre, corre es el verbo del niño y es la acción, ¿ok? So, lo mismo en español. Entonces, el que vamos a empezar a ver es el simple present, el presente simple, ¿ok? The simple present, ¿ok? Vamos a ver cómo y cuándo lo vamos a usar. Bueno, aquí de un solo me puso esto aquí, déjenme ver. Aquí está. No sé por qué eso me ha pasado esa slide ahí. So, déjenme ver aquí cómo se miran. Ah, bye. Ahí está. So, el presente simple. ¿Cuándo voy a ocupar el presente simple? Esta es pregunta de examen. ¿Cuándo voy a ocupar el presente simple? ¿Cuándo yo voy a hablar en inglés haciendo uso del simple present? Aquí está la respuesta. Déjenme. Ups, quiero sacar mi puntero. Aquí está. Vale. Déjenme. No sé por qué esto me está. Aquí está. Ok. So, simple present. Presente simple. ¿Cuándo yo voy a ocupar en inglés, obviamente, el presente simple?
habits. What is habits? Hábitos, ok. I always drink coffee at work. So, voy a usar el presente simple cuando yo me quiero referir a un hábito. Algo que yo hago siempre, algo que usted me dice, mire, en español me puede decir usted, mire, yo todos los días me levanto a las 5 de la mañana. Hasta los domingos. Eso, eso es una rutina, un hábito de que usted todos los días se levanta a las 5 de la mañana. Entonces, en inglés, yo voy a ocupar el presente simple. Yo voy a decir, I get up at 5 o'clock in the morning every day. Yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días. ¿Ok? Entonces, ese es un hábito. Eso es algo que siempre es así. O sea, algo que usted hace siempre. ¿Ok? So, what else says right here? General facts. General facts and truth. ¿Ok? Para general facts, ¿qué es eso de general facts? ¿Alguien tiene una idea o sabe? Factor general. Factor general. Uh-huh. ¿Alguien más? Pero sí, ya son las 9. ¿No? Oh my goodness, the attendance, thank you for the remainder. Let me stop sharing. Ya, yo escuché el partido en el fondo. Y vamos a pasar el attendance. Por aquí está. Déjenme ver, esto no lo vamos a ocupar. Aquí estamos con el attendance. Ok, let me validate one more time. Aida Janet. Present. Thank you. Alice Elizabeth. Present. Thank you. Amalia Lizeth, no. Ana Alicia. Present. Thank you. Diana Beatriz. Present. Thank you. Ever Alexander. Present. Thank you, Ever. Ileana Lilibet. Present. Thank you. José Daniel. Present. Thank you. Juan Carlos. Present. Thank you. Lady Roxana. Lady, por ahí está Lady. Thank you, Lady Lucía Marcel. Lucía Marcel. Present, teacher. Thank you. Mario Humberto. Present, teacher. Thank you, Mario. Oscar Alberto. Present. Thank you, Oscar. Osmel Enrique. Present, teacher. Thank you, Osmel. Reina Esther. Present. Okay, Robert Enrique, Roberto Enrique. Thank you, Reina. Robert. Present, teacher. Okay, Robert. Thank you. Then we have Rosa Maria. Rosa Maria. Ya, bueno, ya me había contestado. Ruth Arely. Present, teacher. Thank you, Ruth. Santos Alexander. Santos Alexander. Está de paternidad. Ok. Let's see. Jessica Lourdes. Present, teacher. Thank you. Zuleima Margarita. Present, teacher. Ok. Perfect. Thank you. Ahí estamos ya nuevamente con el attendance. Ok. So, denme un segundo nada más, por favor. Sorry.
Okay, I'm here. Sorry. Let me share the screen one more time. Here we go. Okay, estamos viendo el presente simple, okay? So, dijimos que el presente simple es un tiempo gramatical en inglés, right? Hay en español y hay en inglés, ok. So, estamos hablando del primero. El verbo to be es como la base del inglés, pero el present simple es el inicio de los tiempos gramaticales, right? So, in English, that would be simple present, ok. Presente simple, ok. Y we mentioned that we are going to use the simple present when we mention or when we talk about habits, ok. Usted me quiere decir una rutina. Mire, yo todos los días voy a trabajar, yo todos los días como, yo todos los días me baño, yo todos los días me visto, yo todos los días hago ejercicio. Algo, right, que usted hace repetitivamente, es una routine, so es un hábito. So, we are going to use the simple present. And look at the examples that we have right here. I always drink coffee at work. Yo siempre tomo café en el trabajo. Okay? Eso quiere decir que usted, pase lo que pase, usted todos los días, usted se toma su taza o vaso de café o lo que sea que, lo que sea que haga, right? So, that is the simple present, okay? So let me close right here. Okay, let's see the other example. Says she gets up at 7 a.m. in the morning. Ella se levanta a las 7 de la mañana. O sea, todos los días, no matter what, a las 7 se levanta. Okay. They usually eat dinner at home. Okay. Ellos usualmente comen o toman la cena en casa. O sea, usually. Okay. Usually. Okay, no me vayan a decir usually, okay? Usually, okay? Usually, okay? They usually eat dinner at home. Okay? So, Aida, be careful with your audio. No problem. So, thank you. Okay, they usually eat dinner at home, okay? So, ahí está. Yo usualmente ellos usualmente toman la cena en la casa, right? So, ¿cuándo también voy a usar el presente simple? General facts, okay? General facts or truths, okay? Truth, okay? So, esto de general facts son cosas que son reales. Es como que usted me diga, espérenme que alguien se le activó el micrófono. Oscar. Okay, so general facts or truth, okay? Cosas que son ciertas, cosas que nadie me va a poder decir, no, no es así, son cosas que son reales, cosas que son verdad, okay? Vean el ejemplo. The air, it's not flow. It's not flat. I'm sorry. The air, it's not flat. La tierra no es plana. Okay. Es algo que científicamente está comprobado que la tierra es redonda. Okay. So the air, it's not flat. The other example that we have is the sun rises in the east. El sol se pone en el este, right? So east. Jamás va a salir el sol por el otro lado, right? Científicamente ya está comprobado que sale de un lado y se mete del otro, right? En la tarde-noche. O sea, eso es un general fact. Quiere decir que eso, pase lo que pase, siempre va a ser así. ¿Qué más? Otro ejemplo dice, water boils at 100 degrees. El agua hierve, no sé cómo se dice, el agua boil, hierve a 100 grados centígrados, ¿ok? Obviamente, usted pone el agua en la cocina, cierto tiempo ya está boiling, ¿ok? Esto de boils es hervir, como usted pone ahí, hierve y empieza así, right? So, boils at 100 degrees así. Ok, entonces esos son general facts. Esto es algo que es así. Ok, como que usted me diga, mire, su camisa es negra.
O sea, todo va a decir, sí, es negra. Y puede que alguien con problemas de visibilidad no va a decir, no, ese es verde. ¿Ok? Pero todos le van a decir, no, verde, no, no es verde, mira, es negro. ¿Ok? So, eso es algo real, algo cierto, que siempre va a ser así. También vamos a usar el presente simple por true in the present. ¿Ok? Cosas que son ciertas en presente. ¿Ok? Vean el ejemplo, dice, he works on Wall Street. Él trabaja en Wall Street. ¿Ok? Eso es algo real, es algo cierto. Let's see, she's 60 years old, okay? She's 60 years old. Ella tiene, ¿qué? 60 años, okay? Eso es verdad. Aquí por más que usted se quite los años, lo que es, right? So, ese es un general fact, es algo que es cierto, verdad, aunque no me guste. What else it says right here? True in the present, right? He works on the Wall Street and then she's 60 years old and we live in New York, okay? We live in New York. So, como que usted me diga, I am Salvadorian, okay? So, eso es siempre. Usted es salvadoreño aquí y a donde vaya, right? So, that is general and always is true. Then it says future timetables and schedules. ¿Qué es eso de schedules? ¿Alguien sabe qué es eso de... a schedule says right here. ¿Alguien sabe qué es eso de schedule? Solo buscan ahí en su virtual dictionary. ¿No? ¿Nadie? Si yo le digo, what is your schedule? Okay. What is your schedule in your job? What is the schedule? Adios. Horarios, ok, horarios, there you go, schedule, ok, so escuché la pronunciación, schedules, ok, aquí está en plural, right, schedules, ok, horarios, ok, si yo le pregunto a usted, what is your schedule, ah, cuál es su horario, ah, usted me va a decir rapidito, ah, mire, yo entro a las 8 de la mañana y salgo a las 5, o sea, eso es siempre, es una rutina, es algo que sí es real. Ok, so schedules, future timetables, ok. El presente simple también se puede ocupar en algunas ocasiones para denotar algo que yo voy a hacer mañana o algo que va a pasar mañana, más tarde, en la otra semana, el otro mes, ok. So, look at the examples. My train arrives tomorrow. Ok, so yo ya sé que el tren va a venir mañana, entonces yo aquí estoy esperándolo y es algo que va a pasar. We fly to Paris on Monday. Nosotros volamos, right? Nosotros volamos a París el lunes, ok? So es algo que está planeado, ok? Algo que va a pasar, entonces ahí puedo ocupar el presente simple. Classes begin next week. Las clases comienzan la siguiente semana. Entonces, hay un ¿qué? Una preparación y no importa lo que suceda, las clases empiezan el next week, ok, la próxima semana. Entonces, acá pueden ustedes tomar nota de cuándo yo voy a usar el presente simple. Más adelante, cuando ustedes vayan en unos niveles más avanzados, le van a enseñar el futuro. El futuro simple, le van a enseñar el pasado perfecto, le van a enseñar el pasado simple, le van a enseñar otros tiempos gramaticales, ¿ok? Para que cuando usted en inglés, usted quiera decir, mire, yo voy a ir la otra semana, usted sepa cómo decir eso en futuro, no me va a decir, mire, yo fui la otra semana que vaya, no, right? So, usted tiene que hablar coherentemente. Si usted quiere expresar algo en presente, usted tiene que usar la estructura en presente. Si usted quiere mencionar algo en futuro que usted va a hacer, que usted quiere, que usted va a ir, so usted me va a decir en futuro la oración. Eso, como les digo, no lo vamos a ver ahorita, pero para que ustedes tengan en mente, right? So I will, there you go, okay? Yo voy a ir, or I am going to travel, yo voy a viajar, ok, so para que ustedes vayan desde ya anotando ahí en sus notas, sus apuntes, presente simple, ¿cuándo voy a ocupar? Esto lo voy a preguntar mañana, ¿cuándo voy a usar el presente simple? Routines, ok,
for schedules, okay? For general facts, for habits, okay? Hábitos, cosas que son así siempre, okay? Cosas que no va a cambiar solo porque usted quiera va a poner el sol que salga de otro lado. No se puede, okay? Son cosas que ya están así establecidas y siempre van a ser así, okay? It says true in the present, okay? Cosas que son reales en el presente. Ahí usted sí puede hacer mención del el uso del present simple, okay? And for schedules. No sé si hay alguna duda, pregunta en lo que vamos viendo ahorita del presente simple, ¿dónde y cuándo lo voy a usar? Ok, so veamos qué pasó aquí. Next. Simple present statements. Acá yo les he puesto unos ejemplos. Así como en el verbo to be, tenemos positivo, negativo y pregunta, right? So, la misma historia en el presente simple, ¿ok? Tenemos oraciones en positivo, tenemos oraciones en negativo y tenemos pregunta, ¿ok? Entonces usted tiene que saber identificar el presente simple. Vean esta imagen, este ejemplo que les he colocado por acá. It says, simple present statements, ¿ok? Vamos a ver si alguien de ustedes me puede ayudar a leer. Let's see, Ileana Lilibet, ayúdame a leer este primerito. Positive and negative. I walk to school. I don't live far from here. I walk to school. I don't live far from here. Okay. En el presente simple vamos a ver auxiliaries. ¿Ya han escuchado eso en inglés? Auxiliares. En inglés tenemos muchos auxiliares que van acompañando la estructura gramatical. Ok, le voy a colocar creo que aquí en el chat los two auxiliaries. For the simple present, ok. Los dos auxiliares para el simple present, which is do and dust. Ahí se los estoy dejando en el chat para que tome nota, ok, tome nota. So, en el presente simple no es como en el verbo to be, que solo le doy vuelta a las cosas y ya la hago le pongo el not y ya la hago negativa, right? O le doy vuelta, esperen, que alguien tiene el micrófono abierto. Ana Alicia. Ok, so, les decía que hay dos auxiliares, ok? Estos auxiliares se van a usar en el tiempo gramatical, en este caso, present simple, ¿ok? Los auxiliares son do and dust. Do and dust. Son los primeros auxiliares que ustedes están viendo. Hay otros, ¿ok? Pero ahorita vamos iniciando, ¿ok? Entonces el que vamos a ver es el más básico, ¿right? Los más básicos, do and dust, ¿ok? Quiere decir que para yo hacer una oración en negativo usando el presente simple, yo necesito un auxiliar, ok, que puede ser el do o puede ser el dust, ok. So vamos a leer estas oraciones rapidito y tengo por aquí una lista de esta parte de los auxiliaries, ok. ¿Cuándo voy a usar el do? ¿Cuándo voy a usar el dust? Ok, ahí hay una imagen, okay? So Alexander, help us with the reading this one, positive and negative. Ever? Sorry. Second number, no entiendo. Vaya, solo ayúdenme a leer esta oración, esta que está aquí. You ride your bike to school. Ah, ok, you ride your bike to school, ok. Tú manejas tu bicicleta a la escuela,
Ok, so eso es algo que tal vez la persona, el chico, el estudiante aquí, lo hace todos los días, right? Entonces ahí se usa el presente simple. The next one, let's see, Suleyma, ayúdame a leer aquí. He worked near her. He works, mira, ahí tiene una S, right? He works near here. There you go, near here, ok, él trabaja cerca de aquí, decimos nosotros, no, hombre, si esté aquí cerca vive, ok, viene tarde y aquí cerca vive, so that is simple present, ok, que siempre llega tarde. Then it says the next one, Aida, Janet, help me please, she takes the bus to work. Okay, she takes the bus to work. Okay, ella toma el autobús para el trabajo, probablemente todos los días, right? Por eso está aquí como ejemplo del presente simple, right? Probably every single day, she takes the bus, okay? Más adelante les voy a traer una imagen donde están las reglas, okay? Las reglas de el presente simple. Ok, porque no sé si se han fijado, no sé si han visto que acá cuando estoy con tercera persona le estoy agregando una S al verbo. No sé si se han fijado en eso. Ok, el verbo es work, pero si yo digo, yo puedo decir I work, pero para un he o un she voy a decir she or he works. Tengo que poner la S. Esas son cosas gramaticales bien básicas, pero debemos de tenerlas así en nuestra mente para irnos acordando, ¿ok? So, Mario, Humberto, ayúdenme a leer el siguiente. We live with your parents. Ok, we live with our parents, ¿ok? There you go, we live with our parents, ¿ok? Nosotros vivimos con nuestros padres. Let's see, Rosa María, the last one, please, this one. They use public transportation. Ah, okay, perfect. They use public transportation. So, esto es algo que probablemente las personas todos los días toman el transporte público, right? Entonces usted iba a decir, he or she usage, ok, so en este caso ponen they use public transportation, ok, pero es algo que probablemente pasa todos los días, ok, so then we have negatives, ok, el presente simple positivo, por ahí viene una imagen donde viene la fórmula, creo que es la siguiente, ya se los voy a poner para que tomen nota, pero lo que yo quiero que entiendan es primero, ahorita, ¿cuándo usted va a usar el presente simple? ¿En qué momento usted va a hablar con presente simple para decir algo que es una rutina, algo que siempre es cierto, algo que tiene que ver con horario? Entonces, usted lo hace así, ¿okay? Lo menciona, digamos, ya. Pero el presente simple también tiene negativo. Es como que usted me diga, mire, yo trabajo todos los días 8 horas. So, eso está en presente simple, right? I work every day, okay? 8 hours, okay? Yo trabajo todos los días 8 horas. So, I work every day for 8 hours, okay? Pero también está el negativo. Y si se fijan aquí, tenemos ya el famoso auxiliar do or does, okay? Do, de forma contractada, sería doesn't, okay? Doesn't, okay? So, don't, doesn't, okay? So, yo digo, I do my homework, okay? Yo hago mi tarea, I do my homework. Pero yo quiero decir, ella hace su tarea, no la mía, la de ella, right? She does, okay? She does her homework. Ella hace su tarea, okay? I do, okay? I do, yo hago, okay? Pero yo quiero decir que ella o él, so he or she doesn't, ok, si este fuese negativo, right, so como lo estamos viendo acá, veamos acá el ejemplo, tal vez, let's see, Ileana Lilibet, ayúdenme a leer los negatives que tenemos acá,
please. I don't live far from here. Mm-hmm. The next one. You don't live near here. Okay. He doesn't work. She doesn't drive to work. We don't live alone. Mm-hmm. They don't need a car. Okay, perfect. Thank you, Lilibet. So look, este es el presente simple negativo. Como que yo en el verbo to be, yo camino todos los días. Yo como, I eat every day. Okay, so esa es una rutina. No creo yo que usted pase todo el día sin comer, y si lo hace, pues se va a enfermar, right? So es algo que usted lo hace constantemente todos los días, es una rutina. Eso sería la positive. La negative, usted me diga, yo no trabajo todos los días, ok? I don't work every day. So, los auxiliares, one more time, no se le olvide. ¿Cuáles son los auxiliares que tenemos para el simple present? Do and does, ok? Do and does, pero esos son positivos. Usted me dice, yo hice mi tarea, I do my homework, or I make my homework. Ok, pero usted me quiere decir, mire, yo no estudié hoy. Usted probablemente estudia todos los días. Usted me puede decir, I study every day. Pero hoy me quiere decir usted que no estudió. Entonces ahí usted me va a decir, I don't study today. Ok, I don't study today because of la, 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 la. Y empieza a decir por qué no estudió. Ok, y si es un él, dijimos que al verbo le vamos a agregar una letra S. No es que a todos los verbos le voy a poner S. Yo le voy a dar unas rules. Creo que por ahí tengo las imágenes de pequeñas reglas, ¿ok? Gramaticales, donde usted puede practicar, aprenderlas y tenerlas por ahí para que no se le olviden. ¿Ok? So, porque no es que yo a todos los verbos le voy a poner una S. Hay unas excepciones y hay una regla para poder hacer esta parte del presente simple, aunque sea positiva. Negativa, dos auxiliares, do and does, ¿ok? De forma negativa, don't, doesn't, ¿ok? Don't, doesn't, ¿ok? So, es bien fácil porque el he y el she son tercera persona. Entonces, para ellos dos, yo voy a ocupar doesn't, ¿ok? Doesn't. De ahí los demás sujetos, pues, sería lo mismo, right? So aquí sería you, I, we, they, ok, ahí sería el auxiliar don, ok, yo digo yo no vivo aquí, usted me quiere decir yo no vivo aquí, I don't live here. Ok, I don't live here, yo no vivo aquí. Pero usted me quiere decir, ella o él no vive aquí. Ahí ya no me va a decir, he or she don't. Se va a escuchar así como lo que vimos ayer, ¿va? Con el verbo to be, bien raro. Usted no me va a decir, she don't o he don't. Usted me va a decir, doesn't, ok. She doesn't live here, ok. Ella no vive aquí. Ok, usted me va a decir, él no vive aquí, he doesn't or she doesn't, pero yo don't, ok, negativo. Aquí voy a poner, creo que aquí tengo una imagen más adelante, ok, pero no sé si me captan la idea de esto de los auxiliares, cuando yo voy a usar el auxiliar don't para estos sujetos, mire, I, you, ok, don't, pero para una tercera persona, he, she, doesn't, ok, doesn't, ok, esto es algo que obviamente tenemos que practicar para que se nos quede, ¿verdad? Así como hemos hecho con el verbo to be, ya usted sabe, I am, he is, she is, we are, they are, ok, lo mismo con el presente simple, ok, usted tiene que aprender los dos auxiliares en negativo para poder usted darme una oración en negativa, ¿verdad? Usted me dice, yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana, ¿ok? Eso es una rutina. I get up every day at 4 o'clock in the morning,
¿ok? Pero después usted me quiere decir, mire, yo no me levanto a las 4 de la mañana todos los días. I don't get up at 4 o'clock every day. Pero usted me quiere decir, él o ella no se levanta a las 4 de la mañana todos los días, right? He or she doesn't get up at 4 o'clock in the morning. ¿Ok? So, vamos a seguir viendo más ejemplos para que no se me vean ahí. Look what we have right here. Present simple. We have ahí, tenemos el verbo to be. Esta, mire, es como la fórmula. La fórmula para que usted haga sus oraciones. Mire, acá con el verbo to be, dijimos que teníamos positivas, negativas y preguntas, ¿verdad? Mire, aquí está la fórmula. Usted para una oración, sorry, positiva con el verbo to be, usted dijimos que voy a poner el sujeto, el verbo to be más el complemento. I am a student. ¿Ok? Negative, dijimos sujeto, verb to be, not, and the predicate or the complement, right? I am not a student. Question, ¿cuál es el orden? Verb to be, I'm sorry, yeah, verb to be, the subject and the predicate, right? Am I a student? Am I a student? ¿Ok? Esto es lo que ya vimos. Ahora veamos el verb, los verbs right here, para el presente simple. Mire, si yo quiero hacer una oración en positivo, yo necesito un sujeto, un verbo y un predicado, un complemento, right? Yo digo, I play soccer every day. Yo juego fútbol todos los días. So, I es el sujeto. Play soccer every day. Si yo quiero decir, él juega fútbol todos los días, so he played. Okay, he played football every day. Pero si yo quiero el presente simple en negativo, miren, aquí está la fórmula. Sujeto más el auxiliar don't or doesn't, que va a depender del sujeto, más el verbo y el complemento. Okay, yo digo I play every day. Positive, right? Pero yo quiero decir que yo no juego todos los días. So I don't play every day, porque el sujeto I es don't, ¿ok? Pero si yo tengo un, quiero decir, ella no juega todos los días, so she doesn't, ¿ok? She doesn't play every day. Y then we have questions, ¿ok? Mire la estructura de la pregunta. La pregunta empieza con el auxiliar, do or does, va a depender del sujeto. Si usted me quiere decir, preguntar, ¿y tú juegas todos los días? ¿Do you play every day? O usted quiere preguntarle a ella, ¿y ella juega todos los días? ¿Does she play every day? Ok, so, hagamos algo. We have, my goodness, we have a few more minutes. Ok, let's do something, ok. Ahorita cada uno individualmente me va a escribir una oración. Por cuestión de tiempo no puedo ponerles más. Después usted si tiene tiempo lo puede hacer. Pero ahorita pues en la clase tenemos que take advantage of the time. So, ¿qué me va a hacer? Me va a escribir una oración. Una positiva, una negativa y una pregunta. Puede ser la misma, ¿verdad? Solo hace el cambio. So, tenemos dos minutitos nada más. Rapidito ahí para hacer esa oración.
Okay, we're finished. My goodness. So, ¿tenemos ya? ¿Terminamos o todavía falta? Hola, hola. Hola, 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 hola. Ya todos tienen sus oraciones, positiva, negativa, pregunta, verbo with the simple present. Quiero ver si tengo por aquí, déjenme ver si, porque necesitamos verbs. Probablemente usted se puede algunos verbos en inglés. Déjenme, voy a dejar de compartir pantalla, quiero verificar. Así les mando una pequeña lista desde ya. Por aquí tengo... tiene que estar en esta carpetilla. Veamos, bird list. Tengo varios, pero les quiero mandar una que no sea muy, larga, muy grande, para que no se me vayan a asustar, pero en un momento, en su momento, vamos a tener que, aprender más verbos. Creo que estos son 100. No sé si se los dejo aquí en el chat de... quiero ver, creo que sí se los puedo dejar aquí en el chat. Y tal vez alguien lo puede mandar al, WhatsApp. En este momento yo no tengo WhatsApp aquí activado en la compu, pero... dejen ver, tengo que tener la opción aquí. Aquí está. Your computer says. Aquí está. Verb list. Open. Vean si les aparece en el chat una lista. Creo que no. No, right. So, tengo una lista aquí. Déjenme ver otra vez. I don't know why me da error. Me dice que dish. IO error. Click to retry. Berlis. Does cannot send because it is currently in use. Close the file and try again. Pero no está. Ah, bye. Ahorita, ahorita. There you go. Ahora sí. Let me see. Vean ahí en el chat si les aparece un, archivo. No, a mí no me aparece. Si no, pues se los voy a tener que mandar al, WhatsApp. Igual aquí lo tengo en la computer, pero... O quizás está por caer. ¿Le aparece alguien en el chat? Algo. All right. My goodness, ¿por qué no, se va? Bueno, espérenme, vamos a hacer algo rapidito aquí. De todos modos, we are on the computer, right? So let me open the WhatsApp right here. Y así hacerlo, porque necesitamos tener verbs, ¿ok? Necesitamos tener verbos para poder hacer oraciones. Y eso es algo que también les tengo que decir. Porque igual en español, si usted cuando empezó a hablar español chiquitito, si usted no le enseñaba, mira, este es un verbo, tenés que este verbo comer es para cuando uno come, right? Así le empieza a, explicar a uno. Entonces, déjenme vincular aquí el, teléfono con esto y se los mando de una vez aquí al grupo del WhatsApp. So, si usted no tiene verbos en inglés, difícilmente usted va a poder hablar en inglés. Entonces, y los verbos no hay como una magia, ¿ok? Como para decir mágicamente
me los voy a inventar. No, los verbos hay que aprendérselos, ¿ok? Hay que estudiar, memorizar y aprendérselos. Entonces, por eso les quiero compartir esta pequeña listita para que ustedes revisen ahí cuando tengan tiempo. Yo sé que ustedes están ocupados, ¿verdad? Pero cuando tengan tiempo, revisen esta lista. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Inglés. Bear list. Bye. Creo que aquí sí no va a fallar. Bien, vean ahí en el grupo del WhatsApp si pueden abrir ese archivo. Yo creería que sí, en el propio teléfono, Rayo, en lo que sea que usted tenga. So, esa es una pequeña lista. Yo quisiera darles unos 5,000 verbos, pero no, vamos iniciando, pero traten de ir viendo por lo menos de 5 en 5. Voy a ver si lo tengo aquí. Y déjenme share the screen one more time. Porque, como les digo, así como en el español, uno tiene que ir aprendiendo más palabras, ¿verdad? Para usarlas. Cuando usted está pequeño, usted le dice a un niño, esta es una cuenta bancaria, por ejemplo, con términos que ustedes usan, estoy tratando de cosas que ustedes dicen. Usted le dice a un niño así, necesitas una cuenta bancaria. Un niño pequeñito va a decir, ¿qué es eso, Ray? No entiende, pero con el tiempo, esa palabra ya tiene un contexto para él, un significado, Ray. So, entonces, no de entrada, usted se va a poder todas las palabras habidas y por haber, los verbos, pero por lo menos un poco. No sé si, dejen ver, logran ver la pantalla. Ah, sí, ahí está, vamos a hacer un poquito más grande, pues. No se ve claro. Ahí está. Miren, esta lista, solo confírmenme si les cae ahí en el WhatsApp. Creería que sí, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, sí. Thank you, Mario. Nice. Entonces, miren, aquí está la listita. Miren, aquí está el verbo. Aquí está la forma simple del verbo. El pasado participio y aquí está el significado para que de una vez usted sepa qué significa, right? Por ejemplo, be, que es el verbo to be. Miren esto, más adelante ustedes van a ver que el pasado de be es was and were, que el pasado participio es been y el significado pues es ser o estar, el verbo to be, ¿ok? Probablemente algunos de ustedes ya se pueden algunos verbos como comer, dormir, cantar, bailar, saltar. So, ya se los pueden, pero más de alguno de esta lista, usted va a decir, no, eso no sé qué es, ¿ok? Por ejemplo, we have get, got, get, obtener, agarrar, tener, ¿ok? Cuando puedan, revisen, ¿verdad? La listita, vean ahí, vayan anotando verbos, porque cada vez que a usted le digan, mire, hágame una oración en presente simple, en el simple present, lo que usted necesita es un verbo para ponerle al sujeto, ¿verdad? Que es la fórmula que tenemos aquí. Let me put it right now one more time. Look, aquí está la fórmula, entonces siempre me va a pedir acá un verbo. Y si yo no me puedo los verbos, no voy a poder hablar en presente simple, ¿ok? Tengo que poner el sujeto, el verbo y el complemento. No sé si está bien la lista, no se me espanten, ¿verdad? Que no les digo que se los tiene que memorizar ya para mañana, no. Esa lista téngala ahí, véala ahí cuando pueda, cuando tenga un ratito de tiempo, póngase a revisar, no toda la lista de un solo, sino que por pedacito y vaya viendo. Ah, aquí dice que forgive es el verbo perdonar, no sabía, pero ya lo sé, right? Esa es la idea, porque vamos iniciando y por lo menos que tengan una base, ok? So, my goodness, tenemos 45 more minutes. Veamos qué más tenemos aquí. Simple present statements. Miren, aquí está, miren, sujeto, verbo, complemento, sujeto, verbo, complemento. So, esto es presente, right? So, I walk to school. Vamos a ver, ayúdeme, let's see quién. Osmer, ayúdeme a leer esta oración, please.
the first one and the second one. I walk to school. Mm-hmm. The other one. The second one. You ride your bike to school. Perfect. I walk to school or you ride your bike to school. Juan Carlos, the other two. Sería three. Mm-hmm. Number three and number four. This one. He works near here. Mm-hmm. The next one. She takes the bus to work. Okay, so he works near here. Él trabaja cerca de aquí, right? He works near here. She takes the bus to work. Okay, ella toma el bus para ir a trabajar. Okay, let's see, Jose Daniel, the next two, the last two. We live with our parents. Okay, we live with our parents. Okay, the next one, the last one. They use public transportation. Mm-hmm. Okay, we live with our parents. Nosotros vivimos, ok, live es el verbo, ok, vivir, nosotros vivimos con nuestros padres. They use a public transportation, ellos usan el transporte público. So, esto todo es positive. Veamos ahora las negativas. Vamos a ver a Ruth Arely, ayúdeme a leer la first one and the second one, please. Ruth Arely. Hola. Uh-huh. Ayúdame a leer la primera y la segunda oración. First one and second. I don't live far from here. Uh-huh. You don't live near here. Okay, thank you, Ruth. So, I don't live, okay? Live, live. Este es el verbo vivir. Okay, yo vivo aquí, yo no vivo aquí, right? So I don't live far from here. Yo no vivo lejos de aquí. Okay, so you don't live near here. So tú no vives cerca de acá. Okay, let's see. Vamos a ver quién. Diana Beatriz, ayúdeme with the next two. Read it, please. He doesn't drive to work. Era la anterior. He doesn't work downtown. Mm-hmm. And the other one, this one, she? She doesn't drive to work. Thank you, Diana. Okay, look, vean el auxiliar. Dijimos que para un he o un she, doesn't, right? No puedo decir she don't. Okay, she don't, no, eso no se escucha bien. Okay, está incorrectamente dicho gramaticalmente, okay? So he doesn't work downtown. Él no trabaja en el downtown, es como la main city, right? Como que yo diga la capital, San Salvador, ahí donde está el montón de gente, right? So ese es el downtown, tipo casi que mercado, right? So she doesn't drive, okay, to work. Ella no conduce, no maneja, decimos nosotros, hacia el trabajo, okay? Rosa María, read the last two, please. We don't live alone. Mm-hmm. They don't need a car. Okay, perfect. So we don't live alone. Nosotros no vivimos solos, okay? Nosotros no necesitamos un carro. Vean acá las contractions, okay? Don't means do not. Doesn't means does not. Ok. Las contracciones creo que se los mencioné. Creo que el primer día de clase. Este, cuando usted está hablando, speaking, es mejor que usted use contractions. Porque usted va a hablar más rápido. Más fluently. Pero cuando usted está escribiendo un texto, una carta, un lo que sea. So, lo ideal es escribir sin el apóstrofe, porque el apóstrofe en un texto, en una lectura, en una carta, lo que sea, se tiende a ver informal, ¿ok? Entonces cuando yo escribo es mejor que escriba así,
la full weight. Pero cuando yo estoy hablando, es mejor hacerlo así, porque yo hablo más rápido. No es lo mismo que yo le diga, I don't not my schedule. Okay, so que yo le diga, I don't my schedule. Okay, so ahí la parte de la rapidez con la que yo hablo. Okay, so my goodness, tenemos just 9 minutes. So vamos a tratar de completar este pequeños parrafitos que tenemos. Look, it says, Paul Carter is talking about his family. Paul Carter está hablando de su familia. Complete the sentence with the correct verb for, then compare it with a partner, ¿ok? Hay que completar las oraciones con el verbo, la forma del verbo correcta. Vean el ejemplo, my family and I live, ¿ok? Acuérdense que la letra S es solamente para tercera persona, right? Yo le voy a agregar una S cuando yo esté hablando de un él, un ella, un it, right? So, de ahí los demás, el verbo se mantiene. Well, ni modo, tengo que tomar un screenshot aquí. Y vamos a hacer el último breakout room. So, le vamos a poner un poquito de acelerador a esto para que nos salgamos bien con el tiempo. So, vamos a ver los mismos grupitos que se van a crear. No, le vamos a dar recreate. So, ahí están. So, ¿qué vamos a hacer? Completar esto. Mire, usted va a ver cuál de los dos verbos es el correcto. Aquí entre paréntesis, look in paréntesis, we have 2 options, ¿ok? Ahí hay 2 opciones. Usted va a ver quién es el sujeto y cuál es el verbo que le corresponde a ese sujeto. No sé si estamos bien ahí. ¿Sí? Bien. Voy a abrir los rooms y rapidito, cuando llegue ahí, rapidito vean cuál es cuál, porque solo tenemos ya 4 minutos más, ¿ok?
Recording in progress. Okay, so we are back. Sorry que de una vez lo saqué al finalizar las 4 minutes. Probably que no terminaron, but don't worry, okay? Ahí les mandé la captura y pueden hacerlo si les queda chancecito después, porque ya the time is over y tengo que pasar asistencia aún, pero creo que al menos en el grupo que me metí no logró llegar al final, pero traten de contestar. Ahí solo tienen que ver cuál es el sujeto para ver cuál es el verbo, right, que le corresponde. Y mañana lo podemos empezar por ahí, ¿ok? No se preocupen, no va a estar ahí desvelándose ahí a la medianoche haciendo eso. Eso lo aquí lo vamos a trabajar, ¿ok? So, I need to pass the attendance, eso sí. Déjenme validar nuevamente aquí. Aida, Janet. Present. Thank you. Alicia, Elizabeth. I'm here. Thank you. Ana, Alicia. Present. Thank you. Diana, Beatriz. Present. Thank you. Ever, Alexander. Present. Thank you. Iliana, Lilibet. Present. Thank you. Jose, Daniel. Present. Thank you. Juan Carlos. Present. Thank you, Lady Roxana. Present, teacher. Thank you, Lucia Marcela. Present, teacher. Thank you, Mario Humberto. Present, teacher. Thank you, Oscar Alberto. Present, teacher. Thank you, Osme. Ganó la select 1-0, señores, para los que quieren saber. Ganó, 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 ganó. Oh my goodness. Sí. It's nice. Hay que estar alegre, teacher, hay que estar alegre. No, pues sí, hay que ir a celebrar, definitivo. ¿Con quién estaba jugando? Panamá. Panamá, right? Y eso es bueno. Eso es bueno. Que póngale haya 500 verbos porque lo aprenda. De por castigo, va. De castigo. 500 no, verbos para mañana y salteados. Bien, solo déjenme terminar aquí el attendance para que podamos celebrar. Reina Esther. Present, teacher. Thank you. Traten de no faltarme ahí, Reina, para que no me le vayan a descontar ahí mucho tiempo, ¿ok? Sé que es complicado y a veces hay cosas que no están en nuestras manos, pero trate ahí de conectarse. Cualquier cosa, avíseme por los porcentajes de la falta, ¿ok? So, Roberto Enrique. Robert. Rosa María. Present. Thank you. Ruth Arely. Present. Thank you. Santos Alexander. No, ¿verdad? Jessica Lourdes. Present, teacher. Nice. Y Zuleima. Zuleima. Present, gracias, teacher. Thank you. Ahorita. Algo que les quiero mencionar es que este inglés corporativo, o sea, ellos, ¿verdad? De administración, algunas veces les van a mandar algún mensajito o algo, ¿verdad? Ellos tienen los contactos de ustedes y, ok, Santos, no se preocupe, ahí tienen su asistencia. Ellos tratan de ver, ¿verdad? Si usted no se conecta, ¿qué le habrá pasado? ¿Por qué? Porque no es porque ellos sean meque, ¿verdad? Sino pues porque ellos tienen que estar dando cuentas a INSAFOR de cada uno de ustedes. Entonces, por eso es que uno firma tanto ahí, que me comprometo, no sé qué, porque es algo que uno pues dice que va a estar ahí. Yo sé que pues a mí me pasa, a mí me puede pasar algo que yo no lo espero, ¿verdad? Y me pueda dar algún error o conectarme, se me va electricidad, qué sé yo. Pero en la manera de lo posible tratemos de no faltar, tratemos de siempre estar acá. Bien, siempre se queda alguien conmigo. Vamos por orden de lista, ¿verdad? No es que yo escoja a quién quiero y a quién no quiero, es que voy siguiendo el orden de la lista. En este caso me aparece Iliana Lilibet. No sé, Iliana, si se puede quedar unos 10 minutitos extra. Pero ahí está Iliana.
Sí puedo. Okay, gracias. Bien, so we finish, okay? We are done. Ganó la selecta, we finished the class. So, no sé cuándo va a volver a jugar, pero qué bueno, ¿verdad? I don't believe. Okay, so thank you. See you tomorrow. Mañana es viernes, tenemos clase. See you tomorrow. El viernes el cuerpo lo sabe, pero tenemos clase, okay? The party. Okay. Thank you. Bye good bye. Good night. For all. Good night. Good night, teacher. Good night. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night, Mario. Thank you. Thank you. Aida, ya voy a descansar. Ahí estaba algo enfermita, Aida. Ahí la vi que estaba. Pero a pesar de todo, ahí estaba. Gracias. Lady, ya puede ir a acostar ahí al chichi. Ok, gracias. Thank you. Ok, ahora solo deje ver Santos, Alexander. Vamos a remove. Ok, ahora sí, quedamos ya solo usted, Lilibet. Mire que siempre me confundo con su nombre, pero como tiene la I, ¿verdad? Pero como cuando está como en mayúscula, no se nota que es una I. Entonces yo digo Liliana y siempre me acuerdo, Iliana, Lilibet. Pero gracias por el tiempo, gracias por quedarse. Y pues primero me gustaría saber cómo se siente usted, cómo ve esto de las clases, qué le ha parecido las sesiones que hemos tenido. No sé, su opinión. Pues bien, está bastante entretenido. Me gusta porque estamos aprendiendo, bueno, en mi caso estoy aprendiendo algunas cosas, recordando otras. Y bastante entretenido porque a pesar de que es en línea, hemos podido compartir con el resto de los compañeros. En mi caso, como soy nueva en la empresa, he podido compartir y conocer incluso a varios de ellos. Ah, ok. ¿Cuánto tiempo lleva en la empresa? ¿Cuánto? Como tres meses. Ah, ok. Pero bueno, mire, aquí en la clase ya está conociendo más detalles aquí de los compañeros. Ok. Mire, no sé si usted antes había estudiado algunas clases, no sé si habría tomado algún curso, pero estamos iniciando bien básico. Yo sé que hay algunos que tal vez van a decir, ay, eso yo ya me lo puedo, ¿verdad? La teacher, eso ya lo sabemos. Pero también acuérdense que el grupo es variado, entonces hay algunos que tal vez sí, pues no saben eso. Entonces yo tengo que partir en general, ¿verdad? Para todos. Pero bueno, me alegro que va bien y créanme que trato de ponerlos ahí a que interactúen y hablen y todo, porque pues sí, el cansancio, la hora, no es como que estemos a las 3 de la mañana aquí o como que estemos frescos, ¿verdad? Después de desayunar, ya a esta hora ya hasta a mí me pasa, o sea, yo ya siento que ya me siento cansadita, más sin embargo, pues ahí hay que hacer un esfuerzo, que esa es la idea. Sí, así es. Ok. ¿Y usted tiene alguna base? ¿Estudió en algún lugar inglés o de bachillerato? No, desde el bachillerato. Okay. Y la materia que nos dan en la U. Ah, ajá, ok. ¿Y qué cargo está ocupando usted ahí dentro de la cooperativa? Estoy en el departamento de educación. Qué bien. ¿Y eso de educación a qué se refiere? Ahí consiste en dar capacitaciones a los asociados, a los compañeros, a los directivos. Es encargado también de la parte de proyección social. O sea, como también como clases de educación financiera, eso se ha vuelto un ¿sí? tanto famoso, ese tipo de conocimiento. Ah, ok, o sea que usted tiene algo de teaching ahí, algo de maestra. Más que todo es organizar los eventos y buscar a los capacitadores que nos ayuden a dar las charlas y capacitaciones en los eventos.
Okay, o sea, usted como está como en la logística de que todo funcione, la buscar los recursos y hacer que las cosas pasen. Ok, interesante, interesante. Bueno, créame que para mí un gusto, ¿verdad? Tenerlos a todos y estoy tratando de que vayamos en la misma página. Como le digo, es complicado a veces porque algunos tal vez me va a decir, mire, yo eso ya me lo puedo, pero tal vez otro me dice, mire, yo eso nunca lo había visto, esa palabra. Entonces, pedirles paciencia a los que tienen un cierto dominio, que me tengan paciencia porque hay algunos que les cuesta un poquito más. Sí. Ok, bien. Lastimosamente solo tenemos 10 minutos una vez en todo el módulo porque pues si no me voy a quedar aquí a la medianoche con ustedes, ¿verdad? Porque ya no. No es ya hora de estar aquí, pero por lo menos en estos minutos, pues yo conozco ya, ya sé que usted tiene menos tiempo tal vez en la empresa, que usted a qué se dedica y eso, pues igual les pido que tengan ustedes la confianza de decirme, ¿verdad? Cualquier cosa para yo poderles ayudar, no tengan pena, ¿verdad? En cuanto yo les pregunto, cosas generales que yo les digo como una sugerencia, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, Ileana, no sé si usted tendrá alguna duda, alguna pregunta o algo que le gustaría mencionar. No. No, por el momento todo bien. Ok. ¿Y en qué lugar está usted? ¿Dónde vive usted? En San Miguel. Ah, usted digamos que es de la sede central ahí, del propio. Sí. Central. San Miguel, ok, o sea que usted sí de verdad comen de esas pupusas, ¿verdad que sí es cierto? Sí. Hay quienes no creen cuando yo les digo, mire, ya en San Miguel se comen las pupusas con curtido, mentira. Sí, es verdad, yo ya los he probado. Sí, pero bueno, sí, la verdad que sí, es otro taste, otro sabor. Bueno, entonces, muchas gracias, Lilibeth, por el tiempo y bueno, nos saludamos mañana. Primero Dios, pase muy bonita noche y gracias por el tiempo. Gracias, feliz noche. Buenas noches, cuídese.